Capítulo 2. Últimamente estoy un poco sonoro, ¿eh? Ok. Ay, me acuerdo de esta parte. Aquí aparece esa. ¿Cómo se llama? Salvador. Ada, te encanta leer. Aunque con dibujitos yo también leería. Tenemos un problema. Los iluminados nos han descubierto al investigador. Gracias. Cautivo en una casa abandonada al noreste del pueblo. No puede morir hasta que recupere la muestra. Debieron haber creado una parte donde se viera. Voy a buscar el techo, el mod. Donde se vea el ángulo de Luis Serra. Sería interesante. Hostia, estoy pendejo y. A ver, órdenes. Ay. A mí por alguna razón me dan como muy mal, muy malos rollos estos tipos. Como motosierra, Cállate, ancianete. Puedes correr, pero no puedes escondir. ¡Un forastero! Ok, fue fácil. Eludí como a medio mundo de tipos, pero la idea del juego es eludir lo que no necesitas. Bueno, ahora iremos a al culo de la mierda. ¡Un forastero! ¿Por qué la suerte de estos tipos es tan mierda? ¿Por qué te encierras? No es por acá. Ah, primero tendrás que estraparme, perra. Ok. ¿Soy yo? Esta tipa se le mueve un poco el culo. No quiero ser pedófilo. No, no es pedófilo porque no es niña, pero... No quiero ser pornográfico, pero en serio. Esta tipa está como que un poco voluptuosa en ese culo. ¿LOL? ¡Pas! ¡Coño, el timbre! Ok, regresando a lo nuestro. No, el sonido no se desactivó, sino que no estoy escuchando una mierda. Estoy todo robotizado hoy. Corre. Corro. Murciélaguito de mierdita. Ita. Okay. A ver, pero si es aquí.
Supuestamente es que sí, pero... Hablando de irse a la punta del culo. Okay. Y yo que no quería armar mucho escándalo, pero me va a tocar. What? Di una vuelta estúpida. Me están esperando por allá. Más cerca. Eso sí funcionó. No me gusta el comité de bienvenida que me han colocado en esta reunión. A ver. Muy lentos. No, que parceros más lentos, joder. Al fin y al cabo no armé ningún revuelo en este lugar. Funciona para mí. Dale pues. ¡Detrás de ti, imbécil! ¿Ahora es por dónde? Ah, por la otra punta del culo. ¡Cógelo! ¿Qué haces con la chaqueta de Leon, perra? Detrás de ti. Yo sí me esquivo este ganado muy fácil, hombre. Comencemos. Son 8 minutos los que llevo. No, 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 es con otro gatillo. Sí, si es por acá. Me vale mierda. Necesito pegajizo con una canción que escuché hace poquito. Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se curará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón, es un hombre. Carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. Las consecuencias serán graves. Tiene una voz como medio aguda y ronca. No sé. Tiene una voz demoníaca alta. Same blood. ¿Qué puñetazo le metieron en esa tarjeta? Ah.
Te salvé, me debes una. ¡Ni un paso más! ¡Cógelo! Joder, me van a violar. ¡Allí! ¡Hostia puta! Creo que ya vamos a terminar el capítulo 2. En buena hora, tío. Por andarme esquivando ganados como loco. No, no ha terminado. Ahora sí, chichipirulito. Increíble que no se rompan esos hijos de puta tacón. Ah, eso fue fácil. Sabía que eso iba a ocurrir. Okay, vamos. ¡Un forastero! Espérate, ¿para dónde tengo que ir ahora? Vamos al teleférico, bueno. Tal vez tenga que activarle algo. Detrás de ti, imbécil. ¿Cómo me llamaste? Carnosa, ¿cómo me llamaste? Tal vez por abajo. Tal vez, solo tal vez. Ay, me estás pelando, en serio. Vale, me salté este detalle. Ahora sí. Entremos. Estoy putridamente cansado el día de hoy. Cago en mi vida. Nos veremos cuando llegue al ascensor. Ok, hemos llegado porque hay un comité de bienvenida muy siniestro que nos ha estado esperando un tiempo.
Lo siento, pero esta no será su vez. Ok, ya podemos irnos. Vamos, vamos, vamos que mamón, vamos que mamón, da de estar ya. Not bad. No sé para qué colocan una área tan... Olvídenlo, ahora sé para qué. Okay. Pensé que iba a ser más difícil. I forgot something. You guys go on. Lewis. Hey, señorita. Got a light and some smokes to go with it to make my day? Here's a sample. Okay, we skipped the foreplay. As a matter of fact, I was just going to get it. Just a love, baby. Me enredaré en un principio a la lectura. Me parece divertido. Dese prisa. Okay, lady. Entonces, tú pintas en esto. ¿Para quién trabajas? There are some things in the world better off not knowing. This is one of them. Fine. Vale, ya lo he pillado. No me importa quién seas. I don't care who you are. Mientras se cargas el viejo y los religiosos. Fin del capítulo, esto ha sido todo por ahora. Los capítulos de ella son medio largos, pero nunca tan largos como los de Leon. Ok, esperen, creo que de pronto hay otra lectura que... Sí, lo sabía. De todos los habitantes, Luis era el que tiene menos lazos. He works for no organization. Yo misma le dije a la organización de su importancia. El motivo es sencillo. Me cae bien. Me recuerda a mí mismo cuando era más joven. It was a stroke of luck. Una suerte that I happened to intercept his email for help. Detectase su mensaje. It seems he can't trust the police. No confía en la policía. So he sent the email to an old friend from college. He must have thought his friend was still alive. En cualquier caso. Así que cómo conseguí dar con él. He investigó la secta mientras estudiaba las plagas. Y es un gran científico. Sabe conseguir información y encontrarle sentido. Por eso lo contrató Sadler. Lástima que sus pesquisas hayan levantado sospechas. Al revelarle quién soy, me suplicó que lo pusiera a salvo. He needed protection. Decía que necesitaba protección. He said, I have no love for Las Plagas or this stupid cult. No me interesa la plaga ni la estúpida secta. Quiero salir de aquí y vivir en paz. Le doné que me trajera la muestra de plaga como prueba. Parece ser una de las personas tracking him down las que confía Sadler. No creo que sea difícil seguir la pista y hacerme con las muestras. I'll have to guide this alone. Ahora acepto la idea de la gracia. Tendré que asegurarme que todo salga bien. Tu protección es una mierda, señorita. Es una mierda. Es una pil mierda. Ok, ahora sí, esto fue todo. Nos vemos en la siguiente parte de Separate Way Claire Redfield.